Bienvenidos aquí a La Cabina Grita Radio. El día de hoy les ponemos otra perspectiva porque estamos aquí platicando. Vamos a platicar el día de hoy con nuestros amigos de Orange Sparrow para que estén ahí al pendiente con ellos. Bueno, pues ellos van a estar sacando un nuevo sencillo y vamos a estar platicando con ellos ahora. Oigan, pendientes, tenemos mucha actividad ya para el cierre de año y esta actividad obviamente tiene que ver mucho con el concierto de Panteón Rococó. El día de hoy estaremos haciendo una cobertura y una transmisión especial desde el Foro Sol, celebrando 25 años del Panteón Rococó y habrá muchos invitados, no se lo pueden perder. Así es que pendientes de nuestras redes sociales, pendientes de todas nuestras actividades a través del sitio de gritaradio.com para que estén ahí al pendiente. Y bueno, pues el día de hoy estaremos platicando con The Orange Sparrow. Vamos a ver si ya están conectados. A ver si andan por acá para platicar con ellos porque traen un nuevo sencillo. Traen un... Así es que ya les mandamos su invitación. Ahí le mandamos un saludo al buen Bernie, que está desde Canadá. Hola. Y ahora sí ya tenemos a nuestros amigos de Orange Sparrow. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bien, qué bueno. Bienvenido aquí a La Cabina Grita Radio. ¿Cómo te va? ¿Cómo te trata la pandemia? Ya 2 años, ¿no? Ya estamos en una nueva modalidad de vivir con este virus, pero bueno, sobreviviendo en realidad, ¿no? Todavía. Sí. No, pues todo me va bien. Trabajo solo, entonces no me afectó mucho en esa función, que creo que siempre estoy solo, entonces sí, no me afectó mucho. Perfecto. Oye, platícame acerca de tu proyecto. ¿Cuándo iniciaste? ¿Cómo decidiste iniciarlo? ¿Qué estabas escuchando? ¿En qué momento fue como esta línea divisoria imaginaria que dijiste, bueno, de escuchar música, ahora me voy a dedicar a hacer música? Pues creo que siempre estuve escribiendo canciones. Antes de eso estaba haciendo arte visual y pintando muros, haciendo cosas así, pero creo que la música siempre ha sido algo que estaba mezclado en eso, en el pensamiento de crear arte. Cuando estoy pintando, estoy escuchando música. Antes de ser pintor, daba clases de guitarra, entonces la música fue algo que siempre estuvo en el proceso, siempre fue una inspiración, siempre fue algo que con lo que estaba creando. Creo que, no sé, me encontré en un momento donde había una oportunidad para lanzar la música, para darle más atención a las creaciones que estaban creándose en secreto. Entonces, mis letras, mi música, por fin tuve una oportunidad para abrirle la ventana un poquito y que entre un poco más sol. Y pues salió este proyecto y todavía estoy tratando de navegar por eso, pero sí, es una experiencia muy diferente para mí. Claro. Ahora, ¿sobre qué componías? O sea, ¿lo tenías ahí como oculto, secreto? Obviamente, hacías mucha parte de esta como expresión visual. ¿Eso te inspiraba como componer, pero sobre qué componías en realidad? Pues, realmente eran historias de mi crianza. Historias de lo que sentía. La arte y la música para mí eran, muchos dicen una forma de expresión, sí, claro, pero para mí era una forma de encontrar mi humanidad también, para no sentirme tan solo en los pensamientos y las tristezas y las experiencias que he sentido y que he tenido en la vida. Entonces, si hubiera lanzado la música o no lo hubiera lanzado, creo que la música iba a ser algo que yo iba a seguir creando. Y lo voy a seguir haciendo. Entonces, no fue tan difícil llegar a este momento donde, ok, ahora lo voy a hacer. Era nomás como abrir la página y decir, aquí está. Entonces, así fue el proceso para mí. Claro. ¿Sentías que había que ponerle un soundtrack a la parte artística, a la parte visual? Uh-huh. Perdón, se cortó por un segundo. ¿Qué fue la pregunta? Te decía que si sentías que había que ponerle un soundtrack a la parte artística, a la parte visual, o sea, como que le hacía falta como tener ese 3D en realidad, ¿no? Sí, sí te entiendo, como una experiencia total de todos los sentidos. Es una buena pregunta porque sí me han preguntado amigos que han dicho, pues, siempre has hecho arte y pues sabíamos que tocabas la guitarra y cantabas un poco, ¿crees que es una extensión del arte visual? Y creo que mi arte no ha tenido la oportunidad de ser tan honesto como lo he hecho con mi música, pues con las canciones que voy a lanzar en el futuro, pero
No sé, a lo mejor sí hay una oportunidad para hacer una experiencia total donde oyes y miras colores y oyes texturas y los ves. No sé, a lo mejor sería un proyecto muy padre ser en el futuro, sí. Pero Y sería increíble no fue también así. escucharlo y verlo, ¿no? Porque Sí, claro. es otra manera de ver la música, ¿no? O de sentir la música visualmente. Sí, claro. Claro. Oye, platícame un poquito, ¿cuántos tracks tenemos de este material? ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿Ya está en plataformas? ¿Hay una parte física? Obviamente estás haciendo una cosa visual, arte, un arte pues muy visual, entonces supongo que también tienes ahí un disco que tiene mucho que ver con esto. Sí, ahorita nomás tengo una canción lanzado. Para Okay. enero creo que vamos a lanzar el segundo y creo que, no sé, tengo más canciones en el libro, pero a ver si salimos con un EP o un álbum, no estoy muy seguro. Como había mencionado, es una experiencia muy diferente. Creo que con el arte lo pones ahí y cada quien lo puede traducir como ellos lo ven, pero con la música creo que es más directo, porque tienes palabras que dicen ciertas cosas y una cierta historia. Entonces, creo que el arte, no sé qué es la palabra, ambiguo, que es como una forma muy, no sabemos cómo describirlo. El arte para mí siempre ha sido una forma para ser honesto, pero no tanto decirlo. Y la música es, a veces puede ser así, pero la música mía no es así. Entonces, no sé qué vamos a hacer en el futuro, pero ojalá que salgan las canciones y que suenen bien. ¿Qué escuchabas cuando componías esta parte visual antes de que compusieras tu propia música? Pues soy una mezcla de muchas cosas, porque me gusta como artistas como Johnny Cash. Mi introducción a la música era por Carlos Santana y Jimi Hendrix y Stevie Ray Vaughan. Me gusta el hip hop también, porque es también otro elemento del muralismo, del arte. Entonces, soy una mezcla de todo eso. Y también como ser maestro de guitarra y de música, pues también me tocaba aprender diferentes piezas. Pues había música clásica, no sé, de música religiosa, música de country. Entonces, creo que en ese entonces, hasta ahorita, todavía estoy escuchando una mezcla, una revolución de muchos sonidos. Claro. La parte artística y la parte visual, ¿dónde podemos encontrar tus proyectos? Creo que lo tengo en el bio, pero me pueden encontrar en CapDavJohn, CAPDAVJON. Ahí me pueden encontrar. Ahí lo podemos encontrar en las redes. Y visualmente, o sea, físicamente, ¿dónde podemos encontrar esos artes tuyos? Pues aquí estoy en Houston y todos mis murales aquí están en Houston. O sea, hay que darle una vuelta a Houston. Para la gente que por ahí de repente diga, ay, me voy a vacunar, que no sé qué, un pretexto es como también ir a darse una vuelta en Houston, ¿no? Sí, Y a través de claro. tu Instagram también, supongo que allí las direcciones, ahí podemos encontrarlo. Porque no es lo mismo verlo en una fotografía o verlo en un Instagram, a que cuando ya lo tienes en una parte de relieve, ya estás ahí, ya lo puedes como apreciar a los tamaños, porque de repente dice, ah, pues sí está muy bonito, qué padre, pero ya cuando lo ves, yo soy muy fan de eso y aquí en la Ciudad de México lo están empezando a hacer como mucho, hay muchos artistas que también están usando murales y cuando vamos a un Estados Unidos y ves esos murales, digo, ¿por qué no lo hacen en la Ciudad de México? Y deberías hacer uno también aquí, si quieres te prestamos una pared aquí al lado, Sí, para que préstame la pared. vengas y armes un arte, porque es muy necesario también. La parte artística, De la parte acuerdo. visual es muy, muy, muy importante porque le da vida también a las ciudades, o sobre todo estas ciudades como México, que de repente pueden llegar a ser muy grises, ¿no? Como Estados Unidos, o aquí en algunas partes, o en algunas colonias, ponerle color también le da mucha vida a la parte donde vives. Eso sí. Eso lo ¿Sobre qué creo. te inspiras en la parte, de hacer estos murales? Para mí es ese sentido de traer una historia y pues en muchos lugares donde hay muralismo, donde está creciendo más, es más como un proyecto de belleza, porque creo que en muchos lugares falta esa inspiración en la comunidad y no sé, es como una forma de, como yo
yo cuando yo crecí no me llevaban al museo, no me llevaban a galerías de arte. No es porque no podíamos, pero era un vocabulario muy diferente. No es algo que yo sabía que existía. Entonces mi primer experiencia con el arte público era más como graffiti en los trenes, en los edificios, pero a vez en cuando había murales que pues se me pegaban más porque tenían una imagen de una paloma o una mariposa o unas nubes y encuentras estas partes de arte visual donde realmente te inspiran. Hasta el graffiti también tiene una forma de, no sé, reclamar y como darle un sentido de renacer algo que a veces es muy simple y muy gris y muy básico. Y creo que una cosa que he encontrado con otros artistas visuales es que nos encontramos en esta posición donde no solamente queremos expresarnos a nosotros mismos, pero expresar la cultura de la comunidad. Y para mí siento como esa convicción de traer esa historia de pues para unos la historia de ser chicano, la historia de ser hispano, la historia de ser inmigrante, la historia de ser, no sé, diferente. Entonces creo que el arte público para mí siempre ha tenido esa carga, una responsabilidad de contar la historia de la comunidad cuando otros no tienen ni el tiempo ni el poder para hacerlo, pero lo podemos hacer por arte, por música, por el amor de la comunidad. Y así voy andando navegando por mi carrera de arte. Claro, ¿has pensado venir a México a hacer algo? Sí, pero no tengo muchas conexiones. Ah, no, pues ya, vente para acá, aquí te conectamos y te ponemos. De entrada tienes una barda aquí muy grande al lado de nosotros que te la prestamos y no hay ningún problema y podemos ofrecértela porque pues creo que también es muy válido y se pueden ir abriendo, pues de alguna manera, espacios, ¿no? Sí, claro. Entonces, te vamos para acá. Cuando quieras venir, por favor, mándanos un mensaje directo y aquí te ponemos la pared sin ningún problema Okay, para que lo los puedas mando, hacer. sí. Creo que es muy, muy válido y bueno, pues es una zona que también creo que estamos en Coyoacán. Entonces, creo que para que vayas pensando un poquito, ¿no? Como digo, todo el mundo ubica Coyoacán, yo creo que tú también. Entonces, ya puedes ir planeando algo sin ningún problema. Oye, ¿qué viene para ti en tu futuro? Aparte de hacer más murales, estar haciendo más, pues más arte, también la parte musical. Supongo que vas a jugar un poquito con eso y ¿cuáles son tus proyectos a futuro? Pues al momento lo he pensado, pero no tengo nada como en concreto, no tengo algo muy, muy seguro, pero quisiera explorar más sonidos, escribir más en español. Para mí el español es algo que supe cuando estaba chico, nomás hablaba español. Pues he estado aquí en Estados Unidos, pues aprendí inglés, aprendí el español un poco. Y he visto que cuando escribo en español, como que tengo que ser más intencional con lo que digo, porque mi vocabulario no es tan ex no está, está tan grande. Entonces, quiero explorar eso. Y también me ayuda porque, como dije, quiero ser más intencional con lo que digo, con lo que canto, y realmente mezclar esos dos mundos, porque aunque esté aquí en Houston, uso los dos idiomas donde sea. Porque muchos hablan español, otros solamente hablan inglés, otros hablan la mezcla de Spanglish. Entonces, creo que es algo muy interesante porque es como, para mí, refleja la historia de muchos de nosotros que estamos tratando de hacer lo que podemos hacer para mejorar. Y no sé, quiero explorar más maneras, hasta el arte visual, hay muchas maneras donde podemos explorar eso también. He querido crear un muro, no se ha hecho. Y ahora creo que menos, porque ahorita estamos más sensibles con tocar cosas, pero quería crear un muro donde podías tocarlo y sonaba un sonido. Ah, es Entonces, increíble. hay un tipo de pintura donde tiene como un tipo de metal y funciona como un cable. En vez de ver un cable, lo pintas y si lo puedes tocar, siente que lo tocas y va a una computadora. Y la computadora tienes la programa y puedes poner diferentes sonidos. No lo he hecho
Y cuando tenía la idea, no había pasado lo de pandemia y ahora todos usan, ¿cómo se dice? Hand sanitizer, Germex, para limpiar las manos. Y pues no sé si puedo hacer un show donde todos estén tocando diferentes paderas porque ahora no queremos pasar gérmenes de nada así, Claro, claro. pero sería muy padre, no sé. Bueno, puedes poner gel o puedes poner unos guantes o algo así y jugando con esa parte, ¿no? Digo, ya muchas cosas, ya en Estados Unidos están todos vacunados, entonces creo que puede ser pues algo que sí puede llegar a ser. Está muy interesante lo que estás haciendo. Si lo traes a México, yo creo que pues aquí la gente sí lo aceptará también bastante bien. Y cuando lo hagas, por favor, háganoslo saber a través de las redes sociales o que nos hagan llegar, porque sí se hace muy, muy increíble, muy interesante que esa parte se pueda desarrollar, sobre todo con esta pintura. Creo que sí puede generar mucho y hacerlo. Y bueno, pues estaremos al pendiente de todo lo que estés haciendo. ¿Algo más que quieras decirle a la audiencia que te está escuchando? Y por supuesto, también están preguntando de dónde viene el nombre, cómo creaste este nombre también. Pues al principio lo creé porque tenía que ser otro Instagram, pero me gustó. Era un hombre que siempre, pues pinto muchas naranjas y pinto muchos pájaros. Los pinto porque me recuerdan de mi infancia. Crecí con árboles de naranjas, de toronjas. Y pues mi pasatiempo con mis padres era muchas veces ver a los pájaros. Entonces quise mezclar los dos cosas y pues se me quedó. Y también quería tener un nombre que no estuviera atado a mi apellido para también experimentar. Como muchos artistas también tomamos otros nombres para no estar, tener otra persona, ser otra persona, ser tu persona, pero también tener la libertad de crear también y no estar atado a eso. Claro. Bueno, pues ahí estaremos al pendiente de todo lo que estés haciendo. Cuando saques otro sencillo, por favor, háznoslo llegar también para que también lo estemos escuchando y e irlo maquilando un poquito con la parte visual, con lo que estás haciendo, que es lo que has llevado un poquito más de carrera. Y por supuesto, bueno, pues tendrás las puertas abiertas siempre cuando quieres sacar algo aquí en Grita Radio. Y bueno, pues estaremos también muy, muy siguiendo tu carrera muy minuciosamente de todo lo que estés haciendo. Y bueno, nos iremos a dar una vuelta también ahí a Houston con el pretexto de ir a vacunarnos y bueno, pues ir a ver como también la parte visual, la parte artística que estás haciendo y estaremos muy, muy contentos de pues ver esa parte pues plasmada también en los muros y ahora escuchándolo también con lo que estás haciendo. Y te agradecemos mucho que estés aquí con nosotros. Muchas gracias, igualmente, gracias por tu tiempo. Bueno, estaremos al pendiente. No se vayan, seguimos con más aquí en Grita Radio. Todavía hay mucho. Había una entrevista en un ratito más. Estén pendientes y seguimos todavía aquí en la cabina de Grita Radio. Gracias, que estés muy bien. Hasta luego.